Amigos, bienvenidos a un video más. Primero que nada, pues una disculpa porque no hemos podido subir contenido constantemente por la cantidad de trabajo que tenemos. Gracias a Dios, es una bendición. Pues bien, tenemos aquí una cuestión. Debemos de armar un pasamanos, figuras que se van a utilizar para proteger los barrotes o usarlas como barrotes. Pero aquí el tema es cómo las vamos a distribuir para que los espacios entre ellas sean iguales o lo más parecidos posibles. Eso es lo que les vamos a platicar, aparte de cómo vamos a hacer los complementos del barrote. Muy fácil, muy práctico. Normalmente sería con un ejercicio algebraico, pero la verdad son muy complejos para quien no los entiende. Y para todas las personas que quieran armar un diseño similar, pues les vamos a compartir de manera empírica cómo es que lo estamos haciendo sin complicarte tanto la cabeza. ¿Qué hay aquí? ¿O por qué es lo complejo? Tenemos un rectángulo irregular. ¿Qué quiere decir? No tenemos ángulos a 90 grados o ángulos rectos. Entonces, vamos a distribuirlos de manera práctica. Antes de ello, quiero hacerles la invitación para que vayan al canal de nuestro amigo Antonio y el ingeniero Manolito, Serendipity Antonio, y pues les comparto este breve segmento del video para que lo conozcan. Y como vamos a empezar a trabajar la madera, pues nos estamos apoyando de él para aprender o tener un poquito más de conocimiento del tema. Así es que, sin más preámbulo, vamos a ver la intro de nuestro amigo Antonio y regresamos para explicar el tema. Good morning, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros bien, gracias a Dios. Sobre todo muy agradecidos a Jesús por habernos invitado a venir a su canal a presentarnos el nuestro, Serendipity Antonio. Puede ser que alguno lo conozcáis, pero si no, bueno, pues invitaros a que paséis por allí, ver qué es lo que tenemos, que sobre todo lo que hacemos es que trabajamos con madera de palé. Hacemos guías para las máquinas, hacemos arreglos para las máquinas y esas cosas. Intentar ayudar a los demás en lo que podamos. Allí vais a encontraros a Manolito, que es el ingeniero del canal, el que dirige todos los trabajos, y a Antonio, que soy el chatarrero de la madera. Así que solamente me queda, Jesús, vuelvo a darte las gracias, muchas gracias, y a todos vosotros invitaros a que paséis por vuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en Serendipity Antonio. Adiós. Regresamos, señores. Miren, lo que podemos hacer para determinar el espacio entre las figuras es saber cuánto miden, sumar, multiplicarlo, esa distancia por la cantidad de figuras y restarlo a la longitud de nuestro marco. Otra cosa que pueden hacer más simple, si ya tienen sus figuras, en el caso de que también sean irregulares, vamos a pegarlas hasta la orilla. Ahí está. Las vamos a acomodar de tal forma que queden las esquinas pegadas a la base y aquel otro lateral totalmente paralelo y pegado al marco. Todas las vamos a acomodar así. Es de esta manera. Con cuidado que no queden despegadas porque les va a hacer variar las medidas y esto sería un problema. Entonces, las juntamos todas. Aquí están. Ahora vamos a ver qué distancia hay de esta base a la esquina. ¿Sale? 10,3 centímetros. Esa misma medida la vamos a tomar aquí, ¿sale? Aquí está una marca, aquí es donde lo medimos y enseguida tomamos el flexómetro desde esta esquina, ¿sale? Medimos hasta acá, exactamente hasta la marca que pusimos y también esta distancia la vamos a dividir entre la cantidad de espacios que se van a generar. Si decimos que hay 11 figuras, el total de espacios serán 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 espacios. Haciendo la operación de dividir esta distancia entre los 12 espacios, quiere decir que mis figuras van a quedar
a 15,1 centímetros de separación. Aquí y aquí. ¿Sale? 15,1 de separación entre cada una de ellas. Y así hasta el final. Ahora, hay que completarlas. Hay que fijarlas a los marcos. Hay que saber qué distancia va a haber de separación entre esta esquina y el marco y entre esta esquina y el marco. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer otra vez? Recorro hasta el final. Recorro esta también al final. Y voy a medir esta distancia. ¿Sale? Recuerden, bien pegadas. Aquí dice que hay 13 centímetros. Y por consecuencia, debe de haber entre 2, 6,5 centímetros aquí y 6,5 centímetros allá. A ver si lo alcanzan a checar, no alcanzo yo a ver bien. ¿Sale? Aproximadamente. Esa es mi separación. Ya tenemos la separación entre marcos y entre espacios de figuras. Ahora, vamos a cortar otros dos tramos de material. Pásame aquellos, por favor. Estos. ¿Cómo son sus cortes? 59 grados aquí. ¿Sale? Esa es la inclinación de mi escalera. 59 grados. La escalera está así. Este corte son 59 grados. 59 grados. También aquí hay 59 grados. Y por consecuencia este también tiene 59 grados. Esto ya se los había explicado en otro video. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner al centro de mi perfil, aquí si se fijan también tengo una marca, al centro de mi perfil voy a colocarlo pegado al marco, mi corte, y vamos a hacer, valga la redundancia, una marca aquí. Entonces, esta es la marca donde vamos a cortar nuestro barrote. ¿Cuánto mide? Aquí están 14,4 centímetros. Esto es lo que mide. Vamos a cortar los dos y ahorita simulamos cómo va a quedar. Y bien, señores, esta es la forma en la que nos damos cuenta cuáles son los cortes de nuestras figuras, cuáles son sus separaciones, y sucesivamente ensamblamos todo así. Espero que esta información les sirva. Si es así, te agradezco mucho que nos estés apoyando con tus likes, que te suscribas si no lo has hecho y que compartas nuestros videos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos seguirles compartiendo más contenido. Y hablando de contenido, el día de mañana vamos a Celaya. Vamos a comprarnos un compresor chiquito para transportarlo y elaborar detalles en nuestros trabajos. Así es que nuestros amigos patrocinadores de Urrea y también en Ferretería Modelo del Bajío nos van a dar una promoción para todo aquel que quiera comprar herramientas, equipos, etcétera. Esténse pendientes, mañana hacemos algunas transmisiones en vivo. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan excelente día, señores. Hasta el próximo video.